Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Este año que empezó con el primer trimestre en una modalidad de educación que no nos imaginábamos, no nos esperábamos vivir todas estas experiencias, todos estos retos, pero sobre todo todas estas emociones. ¿Cuántas veces hemos dado cuenta de que a través de esta educación virtual, los niños a veces pueden proyectar ese enojo, ese miedo, esa frustración? Y lo mismo sucede con los papás, probablemente de querer ayudar, de querer saber más y no poder hacerlo. Y no se diga de los maestros, de quienes hemos sabido a través de las redes sociales también, de su frustración, muchas veces de su coraje, del no poder manejar esta tecnología como ellos quisieran, pero sobre todo algo que nos pues ha afectado a todos los involucrados en esto es la falta del calor humano. Es decir, la presencia, el estar cerca. Y para analizar todas estas situaciones, pero sobre todo para darnos propuestas de solución, está aquí el tema en pantalla, las emociones que emergen en la educación, con alguien que tiene experiencia en la educación emocional, que tiene experiencia escuchando a los niños y a los jóvenes, también a los papás, sobre estas situaciones. Y pues bueno, hoy en esta noche de lunes, nuestra querida psicóloga desde la Blanca Mérida, Mónica Sanabria, a quien saludamos con mucho gusto. Querida Moni, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, muchas gracias por la invitación y pues estamos muy bien aquí listos para el tema. Tú siempre eligiendo temas de actualidad tan importantes, tan necesarios, Moni. Sí, Abel, pues fíjate que es importante porque hay que estar actualizados en todo esto y sobre todo porque son cosas que se han estado viendo constantemente en consultorio. Y pues es compartir para poder ayudar a las personas ante estas dificultades o retos que se enfrentan en la tecnología actual. Y en estos tres actores de la educación a distancia, de la educación virtual, Moni, todos sufrimos. Sufrimos los padres, sufrimos los maestros, pero también sufren los niños. Así es, Abel. Y fíjate que precisamente justo en la primera imagen que tenemos que puede aparecer en pantalla, encontramos el reto de lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Nos vemos en los niños que están en diferentes modalidades en la escuela. ¿Y cómo se pasa esta situación? Hay algunos pequeños que están en videoconferencias, hay algunos pequeños que están con la televisión, hay algunos pequeños que nos encontramos que están tomando clases en donde los maestros solamente mandan como estas tareas o esta información. Entonces, realmente todo es tecnología y todos, tanto padres como maestros, como los alumnos, han tenido que estarse actualizando con tanta plataforma que hoy en día hay. Para subir las tareas, y para poderse ver en videoconferencias, para poder tener esta actualización con todo lo que tiene que ver con el proyecto o programa que tiene la SEP en este sistema de tecnología actualizada. ¿Cuáles son entonces, Moni, algunas de las experiencias, algunas de las emociones, algunos de los retos que nos ha tocado vivir en este año, Mónica? Pues fíjate que sin duda en la siguiente imagen son las cinco emociones principales en donde tanto maestros, padres y alumnos viven. Por ejemplo, hablemos de el primero que es la tristeza. En el caso Sí. de los maestros, para ellos también es triste no poder desempeñarse como siempre lo hacían con este método con el que han crecido toda la vida, con el que estudiaron. En el caso de los niños, pues es extrañar a sus mismos compañeros, sus áreas de juego, de estudio. Y en el caso de los padres también, porque al final están ellos acostumbrados a una modalidad diferente y el hecho de que
no puedan hacer quizás las mismas actividades porque los niños están en casa, pues también genera cierta tristeza. En el caso del miedo también, porque todos se enfrentan este miedo a la tecnología, este miedo al qué va a ser y cómo va a ser. En el caso de los maestros, pues también es aprender a monitorear toda la situación con la tecnología y el pensar que si va a ser bien, si no va a quedar bien, cómo tiene que hacer, porque al final pues ellos también tienen que rendir ciertas cuentas a la SEP o algunas otras instituciones. Y sobre todo en el caso de los padres, pues es el miedo de no saber cómo enseñar a sus hijos, el miedo de no estar preparados académicamente para poder transmitir estos conocimientos a los niños. Y también pues la alegría de alguna forma de que están en algo nuevo, que la tecnología pues es parte de la vida cotidiana, así que esto es algo innovador. Y en el caso de el enojo también, tiene mucho que ver porque los maestros a veces se sienten frustrados en tener que triangular la información con los padres en vez de llegar a ser directos, ¿no? Con los mismos alumnos. Los padres están molestos porque tanta tarea, es que es mucho trabajo, es que es mucha situación. Y en el caso de los niños, a veces no saber cómo responder ante las demandas de los padres, ¿no? Y de hecho, igual en la siguiente imagen veíamos todas estas emociones que siempre van a estar ahí pendientes de cada uno de nosotros y cómo abruman a todos, porque todos entramos en crisis. Los padres entran en crisis, los alumnos entran en crisis, y es una desesperación, frustración, molestia, enojo, no saber qué hacer. Y por eso en la otra imagen donde tenemos los emoticones y también unos niños que lo representan, podemos ver a veces estas mismas emociones en los niños. Podemos darnos cuenta cómo a veces se sienten frustrados por no saber qué hacer y a veces dicen, es que no puedo, no me salen, no voy a hacerlo, no quiero, estoy cansado, estoy aburrido, ya no puedo, ya odio la escuela. Y en el caso del aburrimiento, porque muchos niños pues ya saben la información y entonces se aburren, se distraen con cualquier cosa, que si pasa la mosca, que si ya se escuchó algún sonido. Y también vemos niños que se sienten tristes al no poder cumplir con estas expectativas, esta falta de interés, porque pues no hay una motivación tan directa de los otros compañeros o otros niños. Pero también vemos muchos logros en los niños. También vemos muchas situaciones en las que logran un nivel de independencia y se sienten contentos de poder lograr cosas nuevas. Así es. Oye, Moni, nos hablabas de 5 emociones. Entonces es la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo, ¿y cuál nos faltaría? El otro sería como la frustración. La frustración. Que sería el disgusto o frustración, ¿no? Que es una de las emociones que también pasamos. Y fíjate que justo en esta última imagen que viene de esta parte, vemos a los padres. A los padres, ¿cómo se encuentran estos padres ante esta situación que nos topamos de la escuela? Porque los padres realmente tienen una situación que no siempre tienen los conocimientos para poder enseñar a sus hijos. Uno a veces piensa como padre que dice, bueno, pues yo ya pasé la escuela, ya lo que me tocó vivir, pero cuando nos topamos ahorita con que ahora se tiene que convertir de alguna forma en maestros o en guías para sus propios hijos, se vuelve un reto, porque a veces en tiempos normales les es complicado, y ahora tener que enseñarles, realmente muchos padres llegan a entrar en crisis, en frustración, en enojo, en estar gritando, en estar peleando con sus hijos, incluso se ha llegado incluso a la violencia por tanta desesperación, porque aparte los padres se topan con una situación de la presión familiar que de por sí ya traen, la presión de la pandemia. Y aparte, muchos padres me han compartido esta situación, es que yo me siento presionado por el maestro, o sea, siento que el maestro está así como, tienes que entregarlo tal día y no sé qué, entonces empiezan a entrar en crisis, ¿no? Pero también los maestros tienen que cumplir un programa. Y esa presión que ejercen también es en base a otra presión que ellos tienen, ¿no? Entonces también ellos tener que cumplir con un cierto programa en esta nueva modalidad también les genera, pues, tener que presionar, ¿no? Porque para ellos planear con tecnología también no es algo tan sencillo. Pues no, y principalmente porque, bueno, como siempre las clases habían sido presenciales y muchas veces a los adultos
no se nos da mucho las habilidades tecnológicas. Imagínate enfrentarse a ese reto por parte de los maestros de aprender a usar los dispositivos, las plataformas, el poder comunicarse efectivamente. Y cuando no se hace, por eso hemos visto a través de las redes sociales varios testimonios de maestros que hasta han llorado, Moni, han llorado ¿sí? en las transmisiones con sus alumnos precisamente por esa frustración que sienten, no solo de no poder transmitir efectivamente sus conocimientos, sino que también resienten el hecho, pues, de no estar cerca de ellos, de no tener ese calor humano, ¿no? Sí, y además no solo eso, porque cuando ellos están dentro del aula con sus propios alumnos, ellos tienen un control total por el grupo. Entonces tienen un dominio, pero aquí se frustran también por esta parte en donde no pueden tener todo bajo control. No pueden tener, porque lo vemos, por ejemplo, en las videoconferencias que en algunas escuelas existe, cómo es que es un reto tener que controlar a los niños, que no se distraigan, que pongan atención, que estén sentados, porque al final también en casa pues hay muchos distractores, ¿no? Y entonces, sí, me ha tocado ver directamente, a ver, porque también estoy ayudando a un pequeño, y cómo es que para los maestros realmente es muy complicado, realmente mantener la concentración, porque a veces que si se activaron los micrófonos y ya estamos escuchando la plática de la casa y que cualquier situación, y entonces ya es un distractor, no solo para el pequeño que está en esa casa, sino para todos los demás, y entonces tener que estar como silenciando a todo el mundo, tampoco les resulta fácil, ¿no? Y a los niños, porque pues tienen que estar ahí solos frente a la computadora, tener que estar como que no quitando la cámara, poniendo la parte del audio, y también pues, en el caso de los que no tienen este sistema de videoconferencias, pues también tener que realizar las actividades en coordinación con el maestro. Y luego también situaciones que hemos visto en las redes sociales, Moni, cuando pues como no están familiarizados con la activación y desactivación de las cámaras y micrófonos, o como tú dices, se oyen ciertos ruidos extraños o imágenes inapropiadas que vemos detrás de los niños, a veces gente desnuda pasando, a veces gente extraña que ha desembocado en divorcios. Y bueno, ¿para qué le seguimos, Bonnie? Pero lo que es una realidad también es que los papás han aprendido pues el valor que tienen los maestros, porque en una educación presencial como que llevaban a los hijos a la escuela y órale, ahí se los dejo y ya yo me desentiendo. Y muchas veces también decían, no, que los maestros no saben enseñar o que los maestros no pueden y cosas así. Y ahora que los papás nos hemos enfrentado a estos retos, pues como que nos damos cuenta que no es tan fácil lidiar con los chamacos y bueno, pues esto también como que nos debe de dar esa pauta para valorar más también el trabajo de los maestros. Y por lo que respecta con los alumnos, Moni, con los niños, con los jóvenes, con los adultos que están estudiando también y que probablemente lo vemos desde el punto de vista adulto, pero también ellos yo creo que resienten esa parte de salir, de estar en la escuela, de interactuar con los compañeros, de, no sé, de reírse, jugar, ¿no, Moni? Sí, así es, y es que tienes toda la razón, Abel, en ese aspecto. Llevábamos una modalidad de toda una vida con un estereotipo escolar y académico que, aunque ya es cierto que había ciertas situaciones en ciertos niveles con la modalidad en línea, pero esto es algo actualizado, es algo como que alguien que va a tomar un curso y hasta ahí, ¿no? Pero el pensar que esta iba a ser la modalidad para todos es algo complicado. Y además es cierto, muchas veces se empezó a delegar totalmente la situación en los maestros, ¿no? Como ellos son los responsables de la escuela y pues las tareas que realmente hacían los papás, pues es una como un refuerzo realmente de lo que los maestros ya habían enseñado. Entonces, ahora toparnos con la parte en la que uno es el que tiene que enseñar, uno es el que tiene que guiar, dirigir, investigar, analizar. Entonces, decías algo muy cierto, es una forma de aprender a valorar el gran trabajo que hacen los maestros y que siguen haciendo para poder simplificar de alguna forma las tareas en un tiempo que pues normalmente ellos tenían destinado de otra forma. Y sí es cierto, los niños realmente han sufrido mucho esta situación, Abel, porque los niños también son seres sociales.
están acostumbrados a ser sociales toda la vida, ¿no? Y entonces ahorita no poder salir, convivir con sus amigos, y es cierto, dicen los niños, pues yo me siento contento de verlos, pero nunca va a ser lo mismo que el contacto directo con los demás. Amigos de Cadena Sur, en esta noche de lunes, la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de este tema tan importante que es las emociones que emergen en la educación virtual. Un análisis profundo, un razonamiento de lo que implican los retos y las emociones que se experimentan en esta, pues en esta nueva modalidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90 mil seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90 mil seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de lunes, la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de las emociones que emergen en la educación virtual. Y estamos hablando precisamente de lo que se siente, de lo que sentimos los padres, los maestros y los niños de esta manera conjunta al estar participando en esta nueva modalidad de educación. Pero ahora, Mónica, lo más importante es que tomamos en cuenta cuáles son tus recomendaciones como experta en la salud emocional, cuáles son las propuestas de solución que nos ayudarían un poquito a paliar este sufrimiento, esta incomodidad, estas emociones negativas. Y bueno, pues aquí están unos niños que vemos en la imagen durmiendo, Mónica. Sí, Isabel, y comencemos con las soluciones, ¿verdad? Que es algo muy importante. Esto va a abarcar tanto para los padres como para los hijos, pero también para los maestros. El descanso es algo importante para la salud mental. Así es que es importante tener una rutina de un horario. En el caso de los niños, es tener un horario específico para que puedan dormir. Quizás a algunos niños les lleve un poquito más de tiempo dormir, quizás a algunos más rápido, pero el objetivo es generar en ellos una rutina, es decir, un horario todos los días, de tal forma que la mente logre descansar y al otro día puedan estar bien, no solo por estar bien en sus emociones, sino también
para poder rendir académicamente en cualquier punto a hacer, porque si no pasa que se están durmiendo en la escuela, pasa que están de malas, enojados, molestos, irritables, no prestan atención a la escuela, su nivel de concentración baja. Entonces, tanto para los padres como los maestros, también es importante que se puedan hacer un hábito de sueño, porque eso también les va a permitir rendir al siguiente día. En el caso de los padres, les permitirá también tener un mejor control en las emociones para con respecto a sus hijos en cuanto a la parte escolar, y en cuanto a los maestros, también estar lo suficientemente tranquilos o un poco más relajados para poder tener este recibimiento de estas tareas, o si tienen que evaluar algo, las calificaciones, todo eso, para que también estén como relajados y entonces ejerzan un poco menos de presión en los demás, ¿no? Y luego la Podemos. buena alimentación, ¿verdad? Así es, Abel, precisamente. Y es que a veces también pasa que no tenemos buenos hábitos de alimentos. En el caso de, y volveríamos a hablar de los tres niveles, tanto maestros como los padres como los niños previo, algunos que entran a las 7, 8 de la mañana que están en videoconferencias o algunos que tienen un cierto horario en casa para poder empezar a trabajar, es importante que siempre tengan sus tres alimentos. Eso también contribuye a un estado emocional estable, a un estado emocional en donde pueden fluir más, donde genera menos ansiedad, porque niños que no tienen sus alimentos al tiempo apropiado también generan mucha ansiedad, están comiendo a cada rato y también vemos esta situación en donde, pues claro, que obviamente alguien que no come, pues la mente pues está pensando en eso, en comer, 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 y aunque esté la clase o aunque estén en tareas o trabajando. Entonces, es importante tener un horario. Cada familia va a tener su propio horario. Igual en el caso de los maestros, a veces se saturan de mucho trabajo y es cierto que tienen muchas planeaciones, mucho que evaluar, pero dense un tiempo, pongan una pausa y digan, a ver, es hora de comer. Algunos yo les digo, pónganse alarma porque si no se les va el tiempo. Y eso es algo importante, Abel. Y a lo mejor esto es tema de otro programa, Moni, pero no solamente el que se alimenten a sus horas, pero también que comen. ¿Cuál es la siguiente imagen, Moni? Podemos ver la siguiente imagen de una mamá que se está comunicando por videoconferencia con una maestra. Y entonces, aquí es algo importante, como realmente la dinámica ahorita es entre padres y maestros, es importante que ambos tengan una buena comunicación. Sí. Porque si no, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando no hay una buena comunicación? Lo que pasa es que los maestros se frustran y los papás también, ¿no? Entonces la maestra dice, bueno, es que yo lo pedí de tal forma. Y la mamá, ay, pues yo no lo entendí así, pues yo lo hice de tal forma. Y entonces se vuelve como una molestia. Entonces yo les digo a los papás, si tú tienes una duda, acude al maestro con toda confianza. Ahora, el maestro también tendría que tener esta flexibilidad, Abel, de estar presto para escuchar a los papás, porque también es bueno que los maestros entiendan que ellos son los expertos. Pero los papás no, y a veces son preguntas que hacen, así que a veces uno dice que podrían los maestros decir, ay, ¿cómo me pregunta eso la mamá de no sé quién, no? Entonces, estar prestos a decir, bueno, los maestros son los expertos, los papás no lo son, y que se sientan en la confianza tanto padres para buscar a los maestros, pero también los maestros para pedir el apoyo de los papás, porque también es un reto para los maestros hoy que los papás no cooperan, no ayudan, no entregan las tareas a tiempo. Y yo les digo a los maestros, a veces están como los cobradores. Y mamita, por favor, mándeme la tarea. Y mamita, no se la olvide. Y Exacto. también para ellos es muy desgastante estar, ayúdame, ayúdame y ponlo y es que hazlo y mándame la tarea y ya te atrasaste. Para ellos también es desgastante, ¿no? A ver. Claro, y a veces pues es una confrontación inútil entre padres y maestros y los niños en medio recibiendo Así. todos los golpes, ¿no? O sea, imagínate. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente imagen, Moni. La siguiente imagen tenemos una planeación, una persona que está planeando todo, ¿no? En el caso de, vamos a ver diferentes, tanto en los padres, en el caso de los maestros, perdón, es importante que hagan una buena planeación para que todo esté a tiempo. Si los maestros no hacen a tiempo su planeación, para los papás también es complicado, ¿no? Entonces, es como aprender a distribuir los tiempos de los trabajos, de las tareas, de las clases, porque a veces también los maestros todo quieren en un momento y entonces
empieza la presión, empieza la abrumada y todo. Entonces, ellos también pueden aprender a distribuir, ya sea por semana, por día. Hay algunos maestros que trabajan por semanas, algunos maestros trabajan por días, o sea, tareas por día, tareas por cada tercer día o por materia, dependiendo, ¿no? Entonces, siempre ser muy claros para que les dé chance a los papás a organizarse. Ahora, en el caso de los padres, también tiene que aprender a organizar, es decir, tener siempre todo a la mano, en un área específica, tener todo lo que tiene que ver con cuadernos, con los libros, el material que van a estar utilizando, y no a la mera hora de sentarse a querer hacer la tarea, ay, hay que buscar dónde quedó el libro, dónde quedó tu cuaderno, y eso ya es una pérdida de tiempo. Y si los maestros dejan planeaciones por día o por semana, entonces los papás tienen que estar al pendiente. ¿Para qué? Para no presionar al niño, porque al papá se le olvidó y cuando se acordó, la tarea, y no, pues ya a la 1 de la mañana haciendo la tarea con el niño que ya está así, ya no sabe ni quién es, ¿no? Entonces, también es importante. Y en el caso de los niños, es importante que los padres enseñen a sus hijos todo lo que tiene que ver con el material escolar y enseñarles a que ellos sean independientes a la hora de hacer la tarea, organizarlos a él. Mira, este es tu horario. En este día tenemos que entregar tal tarea, porque a veces los niños ni siquiera saben eso. Y entonces también ellos tienen que estar organizados y estar al pendiente. Claro, no es que sea su responsabilidad y tampoco vamos a pedirles, ay, sé responsable, pero sí es una forma de generar un cierto compromiso por lo que tiene que ver con la parte de las tareas, ¿no? Y otro punto importante que es la siguiente imagen, Abel. Sí. Que es un padre que está como elogiando a su hija o animándola. ¿Por qué es importante esta parte? Es algo muy valioso que los padres y maestros, porque es de ambas partes, valoren el gran trabajo que los niños están haciendo. Porque a veces pasa algo curioso, Abel. Estamos acostumbrados a veces a solo centrarnos en lo negativo. Porque es algo que socialmente hemos visto desde pequeños, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver lo negativo y lo malo, y en lo que fallan, y en lo que no están bien, y lo que no hacen, y lo que no cumplen. Pero nos ponemos a ver realmente las cosas buenas que hacen los niños, o sea, cuando se esfuerzan, cuando hacen una buena letra, cuando tienen una buena lectura, cuando vemos que están haciendo algo positivo con respecto a la escuela, quizás se levantaron a tiempo, quizás ya están listos en el momento que les dijiste, o sea, ¿valoramos realmente eso? ¿O estamos solo viendo lo negativo, ¿no? Y entonces, cuando un niño se siente motivado, primero por los papás, porque son como los que están ahí, ¿no? En esta parte de, oye, lo hiciste muy bien, te quedó bien, vamos, tú puedes, ya ves, te está quedando excelente, ¿no? Muchos papás motivan de formas diferentes, uno les ponen stickers, otro les ponen mil cosas, ¿no? Que cada papá es bien creativo a veces, ¿no? Pero los maestros también tienen que premiar, como en esta parte, a los niños, ¿no? Oye, bueno, si es por medio de los papás, oye, papito, mira, felicítame a Juanita, ¿no? Ay, bueno, entonces mándenle una imagen, algo que también motive a los niños y digan, ay, mi maestra estuvo contenta, ¿no? Pero también es importante que nosotros valoremos a los maestros. O sea, la pregunta también sería, ¿me cuesta mucho trabajo decirle, maestro, muchas gracias por lo que trabajó esta semana? O no, la verdad, agradezco que me haya mandado a tiempo las tareas. Y en el caso de los maestros, igual, oye, mamita, papito, muchas gracias por el apoyo de esta semana, no sé, cualquier cosa. Muchas veces no estamos acostumbrados a eso, Abel, y hay que hacernos un hábito también de reconocimiento, cada quien a su creatividad, a su forma, a su estilo. Me compartía incluso una amiga mía que su maestra, muy creativa, les mandaba como un pequeño reconocimiento de la semana, ¿no? Trabajaron muy bien esta semana, ¿no? Y ya, nada más le ponía el nombre del niño. Entonces, realmente los maestros, los papás pueden ser muy creativos para hacer estos reconocimientos y todos sentirse valorados en esta nueva faceta, porque para todos es un esfuerzo. Sí. Pues realmente ha sido ya, ¿cuántos meses? 9 meses de un profundo aprendizaje, de encontrar nuevas maneras de, no solamente de la convivencia, sino de, pues sí, de educarnos. Yo creo que una de ellas, uno de los mayores aprendizajes es lo que tú has dicho, el que se ha promovido el aprendizaje autónomo, el que nuestros niños también, pues sean más responsables con la educación y encuentren nuevas estrategias para desarrollarse en esa área, Mónica.
Y lamentablemente también tenemos que decir que las mismas circunstancias no son las más adecuadas para un gran porcentaje de nuestros niños en nuestro país, porque algunas comunidades que no cuentan con el servicio de internet, familias que no tienen un dispositivo y que ahí también se las están viendo duras para poder pues integrarse a este sistema educativo. Aquí en Morelos, Mónica, leímos uh-huh. recientemente que en el municipio de Puente de Ixtla, en la comunidad, uh-huh. en el pueblo de Tilzapotla, hay dos comunidades muy pequeñas donde no alcanza la señal de los teléfonos del internet, y entonces no tienen manera de acceder a este tipo de educación. Y bueno, alguna de las ventajas que tienen es que como son grupos muy, muy pequeños, pues ahí sí se está dando la educación presencial. Pero bueno, la verdad es que una realidad que muchas, muchas familias en nuestro país están sufriendo por eso. Mónica, querida Mónica, todo el equipo de producción en Cadena Sur, allá en la edición, mis compañeros Bruno Jiménez y Ayama Velar, también mis compañeras Paula Loza y Janet Basurto, Oscar Davis, quien es nuestro director de contenidos, tu servidor, y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Una vez más, te damos las gracias por estar aquí en este programa, por ser parte de la familia Carpe Diem, por preocuparte, porque todos los seguidores, porque la sociedad en general tenga acceso a este tipo de información, que finalmente esto nos permite, por un lado, como tú dices, darnos cuenta de lo que tenemos que hacer en esta nueva modalidad, pero por el otro, pues también el valorar lo que tenemos, la importancia que tiene el darle el justo valor a todos los actores en esta nueva modalidad de educación. ¿Cuál sería el mensaje final en esta noche de lunes aquí en Carpe Diem, Mónica? Pues a pesar de las diferentes modalidades que cada una de las familias viva con respecto a la tecnología y a la educación, pues hay muchos valores que podemos rescatar aún de toda esta parte, y uno de ellos sería como el respeto por cada uno de ellos, tanto por los maestros que están haciendo una gran labor en esta nueva modalidad, los padres también un respeto por lo que hacen, pero también los niños por este esfuerzo que hacen. Y sobre todo algo importante es que no dejemos atrás esta parte del agradecimiento, del reconocimiento o incluso de valorar el esfuerzo que cada uno de tanto maestros como padres como niños hacen por todo esto, y la importancia de tener buenos hábitos y una buena rutina precisamente para poder lograr un equilibrio emocional en todos, y que estas emociones que sabemos que van a estar en cualquier momento, y que va a salir el enojo y que va a salir la tristeza y la alegría y todas las emociones, el disgusto, entonces también darnos cuenta que es cierto, podemos experimentarlas, vamos a vivirlas porque es imposible no pasarlas, pero tratar de equilibrarlas con estas técnicas que se dieron. A ver, Mónica, muchas gracias y saludos hasta Mérida. Gracias, Abel, por la invitación y a toda tu producción. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.